Ya estamos todo. Sí. Sí. Okay. María. Okay, bueno, nosotros somos el grupo número 2 y vamos a estar exponiendo acerca del cine expresionista alemán. Daniel, paso. Okay. El cine expresionista alemán fue un movimiento cinematográfico que significó un antes y un después para la historia del cine, influyendo de manera decisiva a géneros como el cine negro o el cine de terror. Esta corriente, que afectó a otros artes como la pintura, la música o la arquitectura, pretendía expresar de una forma subjetiva la naturaleza del ser humano, dando preponderancia a la expresión de los sentimientos más que a la descripción objetiva de la realidad. Por ello, en sus filmes se altera el punto de vista, dando lugar a deformaciones de la realidad con un uso especial de la luz, los decorados y la escenografía. En torno a la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, surgió en Alemania un movimiento cultural llamado expresionismo que influirá en campos artísticos tan dispares como la pintura, la música, el teatro, la arquitectura y el cine. En esos años, el país experimentó un aislamiento desde 1916. Se prohibieron las películas extranjeras y, en consecuencia, se aumentó de forma exponencial la producción de películas alemanas. En las demás artes, el expresionismo tenía como principal característica una oposición a la forma de representación del naturalismo y una visión poco objetiva de la realidad. En el expresionismo se buscaba hacer énfasis en lo subjetivo, en la visión interna de lo que se quiere representar. En consecuencia, se formaban los elementos para así buscar su esencia. Para el expresionismo alemán en el cine, fue clave la arquitectura de Erich Mendelssohn y Hans Poelzig y el teatro de Max Reinhardt. De hecho, fue Hans Poelzig que en 1919 construyó un teatro especial para que Reinhardt representara sus obras llamada El Gran Teatro. Max Reinhardt fue uno de los exponentes más importantes del teatro en Alemania de esos años, creando un nuevo concepto de teatro donde diseñó toda la escenografía y creó el Kammerspiel. Los espectadores asistían a obras de teatro con un aforo reducido donde lo más importante era crear una atmósfera de intimidad con la obra y el público, introduciendo elementos estéticos como un uso especial de la luz. Este planteamiento estético será copiado por los directores del cine expresionista. El aislamiento del país y la prohibición de películas extranjeras hizo que el gobierno creara la UFA en 1917. El principal motivo que motivó a las autoridades a prohibir el cine extranjero fue porque Estados Unidos, mediante su intromisión en la guerra, generó una serie de producciones cinematográficas en las que mostraba al mundo odio hacia el pueblo y el gobierno alemán. Por ello, sus primeros objetivos eran puramente hacer cine de propaganda germana. Se hicieron películas de temáticas alemanas y educativas orientadas al adoctrinamiento de la sociedad. Después de la finalización de la guerra, la UFA cambia de propiedad y el Deutsche Bank se compra las acciones en su totalidad. En consecuencia, las temáticas de las películas cambiaron y se empezó a buscar el beneficio económico y comercial, por lo que se crearon filmes con alto contenido sexual y políticas y películas históricas donde se ridiculizaba otros países y alzaban a la figura alemana por encima de los demás. Uno de los directores más importantes de este tipo de películas fue Ernst Lubitsch. Junto a esta serie de películas se fueron realizando una serie de filmes que daban cuenta de los primeros atisbos del cambio de estilo que se haría en los siguientes años. Se consideraban precursoras del cine expresionista alemán filmes como El estudiante de Praga de 1913, El golem de 1914, y Henry Gallen fue uno de los que estuvo involucrado en la producción del Golem, que tuvo posteriormente varias versiones dentro de totalmente la corriente cinematográfica. Todas ellas anticipaban algunas características que serán fundamentales para el cine del expresionismo alemán, y estos filmes tienen en común con los filmes históricos comerciales de esa época que los hechos eran enfocados desde un punto de vista subjetivo. Tras una guerra, la gente buscaba productos evasivos para olvidar el drama de la guerra, y poco a poco se fue conformando el estilo de expresionismo alemán en el cine. Siguiente. Pues comenzamos con la característica de este cine. Primero, la primera sería que se destacan por la vestimenta y el maquillaje. El uso de la vestimenta y maquillaje se usó para crear monstruos o especies terroríficos.
o también personajes que representan un estado psicológico. Y ese estado psicológico era normalmente, era sombría y deprimiente porque se le relacionaba de la derrota de la Primera Guerra Mundial. La segunda característica son los ángulos góticos. Este cine usa ángulos y usan, gracias también al decorado, dichas distorsiones para crear un estado surreal. Eso tiene el objetivo de dividirse de lo natural, porque se dicen que los alemanes pensaban de que el hombre y la naturaleza es difícil de separar. Y la forma que ellos lo hicieron era crear algo falso, algo surreal. Perfecto. Bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Dentro de las características que yo voy a estar hablando, tenemos el guión y el objetivo principal. Dentro del guión podemos ver que las películas expresionistas se dividen en actos, representan mundos irreales y argumentos ajenos a la realidad. Es una de las características. La segunda, como pueden ver ahí, es que busca que el espectador se sumerja en el mundo frío, gótico, oscuro y violento. Pero, como han dicho mi compañero anteriormente, los alemanes estaban en una situación bastante difícil con referencia a lo de la guerra, a todo lo que estaba pasando, la misma crisis económica que traía consigo las devastaciones de las guerras, etcétera, etcétera, etcétera. Leyendo esto, nos podemos dar cuenta que hacían cierta, vamos a decir que una pequeña parodia de lo que pueden ser todos esos sucesos de miedo, de dolor, de drama en sí, que tuvieron durante la guerra, la primera guerra y toda la crisis que ha traído consigo. Sin embargo, vamos a hacer una pequeña relación con el cine dominicano con referencia a las películas de Robertico. Yo siempre he estado en contra de lo que Robertico hace. No me parece un trabajo digno de admirar, ¿entiendes? Pero estuve en una clase donde estuvieron hablando sobre que Robertico era un genio y era un poquito difícil de creer, pero luego de escuchar a la profesora hablar, nos dijo que Robertico hace cine comercial para las masas, con el objetivo psicológico de que la situación de las personas, de la masa más grande de nuestro país, está en una situación precaria. Y que la mayoría de esas personas, la mayoría de las personas que van a ver la película de Robertico, tienen situaciones muy, muy diversas de problemas. Y que cuando llegan allá, se identifican de tal manera con la situación que viven, que los libera porque lo pueden ver en una pantalla y pueden asimilar que es parte de una realidad ficticia, o que realmente como que los aparta de la realidad en algún momento. Entonces, con el cine alemán, con el expresionismo alemán, se buscaba la misma situación, tanto con los actos exagerados, de habla exagerada, que era casi teatral, como con lo que trataban de hacer al inmiscuir al público dentro de la realidad y a poner personajes ficticios que dentro de nuestra realidad sabemos que no existen, pero al ponerlos transforman el hecho de la guerra real en una imagen ficticia, en una imagen que realmente no está pasando realmente, lo que provoca que en esa situación los espectadores sientan que su relación, que la relación que tienen esos dos puntos con su realidad actual tiene cierto desdén y como que puede ser aliviado. Entonces el cine se vio totalmente repercutido con las guerras, con esa época de entreguerras, por lo que el expresionismo se dio totalmente en ese periodo exacto y fue un éxito de ello. Siguiente. Pueden seguir. La persona que continúa.
Soy yo. Bueno, aquí tenemos una nuevas técnicas en las que se aplicaron en este nuevo cine. Como hizo el cineasta Friedrich, ya no sé cómo se pronuncia bien, Friedrich Wilhelm Murnau, creo que es así. Revolucionó el cine en aquel entonces con nuevas técnicas de rodaje, diferente a la que ya se estaba acostumbrada. Gracias a su desafiante propuesta de puesta de cámara, incluyó movimientos tales como el traveling subjetivo, que fue logrado al atar una cámara al pecho del operador, movimientos circulares, y la innovación más importante hasta el momento, que era la grúa. Como lo dice ahí, en aquel entonces solo se filmaba película, o sea, con la cámara fija, no se movía. Y eso fue un gran avance para el cine en aquel entonces y que ha marcado desde la actualidad, porque las películas de ahora son así, con movimientos de cámara, etc. Y la próxima característica que dice que su montaje se caracterizaba por estar en un marco de tiempo desplazado, ya sea hacia pasados históricos o mitológicos, futuros imaginarios o semimundos grotescos. Eso ya como una característica más general de lo que era el expresionismo, porque, como lo dice, se caracterizaba por mostrar el mundo de una manera como que muy diferente, como que ponían muchos monstruos, como Drácula. Muchas películas se ambientaban en personajes históricos, mitológicos, o sea, un mundo diferente que no trataba tanto la realidad. Y ya. Bueno, tenemos aquí una de las características por la que más se atribuye a este movimiento, que es las luces y las sombras, que en los diferentes filmes que se realizaban jugaban mucho con el tema de las luces y por consecuente el tema de las sombras, que todo siempre era como los blancos y los negros, que se usaba como un detalle estético y un símbolo de que algo peligroso o amenazante iba a pasar. Básicamente se usaba en la mayoría de los proyectos como un recurso narrativo para transmitir diferentes tipos de ideas. Y también cabe destacar que no solamente con las luces y las sombras per se, también recurrían mucho a crear luces y sombras artificiales, ya sean pintadas o con algún otro tipo de técnica. Y usaban y lo contrastaban también con los maquillajes que se habían ya mencionado antes. Y también tenemos la interpretación, que se caracteriza por una interpretación casi teatral o teatral, dejando a un lado todo tipo de interpretación realista, como se quieren demostrar sentimientos extremos como el miedo, la ira o cualquier otro tipo de deseo, se expresa de manera muy exagerada. Ambas características se pueden ver, por ejemplo, en Nosferatu, que yo personalmente todavía no supero cómo la cara de la actriz, en la escena icónica de cuando uno ve la sombra que va subiendo por la escalera y llega hasta donde la mujer, y la mujer hace, ni sé cómo escribirlo correctamente, pero hasta ahí sería. Siguiente. Bien, como ejemplo, utilicé la película Metrópolis. En la primera escena que está a la izquierda, se puede ver un ejemplo de la primera característica, que fue de lo que habló mi compañero Wong. Los personajes se caracterizan por ser misteriosos y siniestros, quienes por lo usual, de acuerdo con, o sea, que tienen una personalidad humana y otra autómata. Generalmente usan capas y sombreros de copas y sus manos suelen sobresalir al ser salientes y tienen los dedos largos. Asimismo, su movimiento tiende a ser deformado, abrupto y exagerado. A la derecha es una representación de la segunda característica. Se ve la
se adecua. No te oigo, Cristian. Cristian, no te oímos. Parece que salió. Sí, parece que salió de la sala. Y parece que tuvo algún problema, déjame escribirle. Bueno, pues para agarrar tiempo de continuar. Aquí tenemos Ligamiento del Dr. Caligari, que es una película en movimiento. Y aquí podemos ver desde el inicio una característica que es, que se divide en un mundo que está hecha, la película está situada en un mundo frío y gótico, oscuro y violento. Podemos verlo en el póster, muy bien, con la exagerada curvas, las extrañas inclinaciones de los objetos y la vestimenta de los personajes. Pásalo. Bueno, aquí podemos ver cómo está la siguiente característica, que tiene una puesta de escena llena de contraste, luz y sombra, y cómo el mundo de esta película estaba hecho de una forma así como exagerada. Parecía casi una pesadilla. Podemos ver como otros cineastas más actuales han adoptado otras técnicas, por ejemplo, como Tim Burton, que tiene su imagen a la izquierda, bueno, a la derecha, que es con la película Beetlejuice del 86. Y entonces, él adoptó mucho estas técnicas. Es como, es muy presente en su cine, como él adopta toda la técnica del cine expresionista alemán. Pásalo. Luego tenemos el uso de las sombras para invocar el sentimiento de peligro y terror. Aquí vemos otra vez como una de las escenas de la película de Dr. Caligari. Tenemos, estamos viendo el primer asesinato de la primera víctima y cómo después de esta escena que viene ahora aparece muerto. Podemos ver también al lado en una de sus primeras películas como Tim Burton adoptó también esta técnica y le hizo, y exageró también las sombras. Y eso sería todo. Ok, entonces, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, yo tengo la característica del cine soviético. La característica que yo escogí es el efecto de Kuleshov. El efecto Kuleshov es un fenómeno del montaje cinematográfico demostrado por el cineasta ruso Lev Kuleshov durante los años 20. Kuleshov mostró frente a una audiencia una secuencia en la que se intercalaba la misma toma del actor Iván Mosujin, no sé si es así, con las que de un plato de sopa, un ataúd y una niña jugando. La audiencia percibió que la expresión de Mosujin cambiaba en cada secuencia, con lo cual se comprobó que el montaje tiene una gran influencia en la comprensión temática de lo que aparece en una escena. Ante la sopa, la gente percibía lo pensativo que se veía el rostro de Mosujin. El ataúd le hizo percibir tristeza en el rostro. Y la niña jugando con su oso de peluche sugirió que Mosujin sonreía. En los tres casos, la cara era la misma. Kuleshov le llamó geografía creativa a la creación de esta narrativa visual coherente y los efectos que producía montar varios fragmentos de película ya existentes. La primera vez que surgió este fenómeno fue en el cine como arte, a finales del siglo XIX. Las películas eran completamente diferentes a las que hoy conocemos,
el montaje como tal no existía, simplemente se rodaba y luego visionaba. Fue Griffith, en el cine de los Estados Unidos, uno de los pioneros en experimentar con la edición y montaje de planos en un orden deseado. Entonces, a principios del siglo XX, surgieron estudiosos y teóricos del montaje. Uno de ellos es el ruso Lev Kuleshov, como anteriormente dije. Este es un cineasta soviético que realizó experimentos con los que intentaba demostrar la fuerza de la edición en el storytelling, creo que está así, en la narración. Kuleshov veía en el montaje el mecanismo perfecto para generar emociones al espectador. Él y su alumno, Sergio, analizaron el trabajo de Griffith y ambos vieron que existía en esa narrativa unas potencialidades que no estaban siendo explotadas del todo por Griffith. Kuleshov pensó en que si se creaba una juxtaposición de planos, se podía cambiar la percepción y las emociones que los espectadores tenían cuando veían un plano en relación con el siguiente, en relación con esta imagen que está ahí, en lo que esto provocaba. Como resultado de estos experimentos, ha llegado hasta nuestros días lo que se conoce como el efecto Kuleshov. Fue así como surgió el famoso efecto en el cine soviético. Ya. ¿Quién sigue? O sea, Cristian, para ver si concluye tu presentación. Sí, decía que en el segundo ejemplo puse la escena de la película Metrópolis, que es un recorrido por la ciudad de Los Ángeles llevada a lo gótico, oscuro, futurista y neoindustrial, que parecía rendir tributo a una metrópolis. En alusión a la segunda característica que mencionaba Daniel. Solo eso, Cristian. Yo te voy a casi concluir cuando se te salió la sesión. Sí. Entonces, la presentación de María Elisa fue su apuesta de la característica del realismo socialista que los chicos no van a presentar. De la característica del otro grupo, la apuesta. Sí, creció mucho la niña que presentaron. Mucho, mucho. Sobre cómo se estaba mencionando el tema de los antecedentes, que se mencionó el estudiante de Praga y el Golem. El Golem. Que la primera película que se considera expresionista, que no escuché bien si lo mencionaron, que fue el gabinete del doctor Caligari, de Robert Wynne, o creo que era el apellido. Y que se me faltó mencionarlo en mi parte, cuando hablaba del tema de la luz y la sombra, de que ellos usaban, yo dije que ellos también creaban como luces y sombras artificiales. O sea, ellos pintaban la luz y la sombra para dar como esos efectos sombríos que tanto caracterizaban esto, y lo usaban para contrastar con los maquillajes también. O sea, que yo también como que en las mismas, a veces como que en las mismas caras de los personajes, como usando el maquillaje, usaban eso para contrastar y darle como que más impacto a las escenas. Sí, sí, eso le faltaba mencionar, porque el expresionismo alemán tiene como principal característica, en inglés lo dijeron un poco disperso, y cuando pusieron el ejemplo se podía ver en las imágenes, o sea, las fotos, los fotogramas de las películas que pusieron, era ese, que el expresionismo alemán
no iluminaba para proyectar luz. Iluminaba para poder crear sombras. Entonces, se ve en los ejemplos que ustedes pusieron de Caligari, de Metrópolis, que ya Metrópolis casi no es expresionismo alemán, es como una descendiente que supera el programa, porque ya Metrópolis es una película clásica, clásica, sin ninguna duda. Está construida como una película clásica. Por eso, por eso se pone hoy, la gente la ve hoy y la entiende perfectamente, Metrópolis, sin ningún... Se sigue mencionando y la gente la sigue viendo y le siguen haciendo... Porque se entiende perfectamente. Mientras que las del presidente alemán, que eran un poco protoclásicas, estaban, todavía le faltaba algo de sofisticación. Y su estructura motivacional era ocultista. Ellos querían presentar este mundo de la sombra, por eso todo eso tan grotesco. Ustedes lo dijeron, que casi nunca presentaba la realidad, y cuando lo hacía de su manera más grotesca. Hay películas que sí son contemporáneas del expresionismo, como La Escalera. Entonces, el tema del suicidio de la película. Y es una película de tema contemporáneo, pero su tema es el suicidio, es una parte sórdida de la vida. Hay otra como el The Last Laugh, La Última Risa, de Murnau, el director, que también es una película más o menos contemporánea, pero trata las cosas más sórdidas de la vida. Y cuando no era así, entonces ellos se iban a otro mundo, ellos fueron los alemanes fueron los que primero hicieron estas películas de ciencia ficción, con el equivalente a lo que hoy son los superhéroes, porque los franceses tenían a Fantomas, que es de una época parecida, y los vampiros, pero son estos, son los alemanes los que hacen, crean el cine de género, lo que hoy llamamos cine de género, género de aventuras, género de superhéroes, las películas de acción, finalmente son de ellas, porque como ustedes mencionaron, tenían una intención de recaudar dinero y de glorificar la raza alemana, que vimos, o podemos ver en la historia, lo que ocurre, cuando una raza se glorifica a sí misma. ¿Qué pasa? ¿A dónde le lleva eso? Y, por supuesto, como por lo regular, la historia se repite. En el caso de los alemanes, pasó lo mismo. Ellos glorificaron tanto la raza alemana hasta que parieron a Hitler. Bueno, entonces, si no tiene nada más que decir. Profe. Sí. Y que prácticamente eso, que la temática gira en torno al mundo interior de los personajes. Sus fobias, sus temores, la fuerza del inconsistente. Y eso también ve como eso. Eso tiene muy psicológico. Es la fuerza del inconsciente. Pero una psicología que está oscura. Está más allá de la comprensión normal. No es una psicología social. Es una psicología que sufre de anomia, que no responde a las reglas de la sociedad. O sea, no es una psicología moral. Este tipo de cine, trata como de reflejar los estados de ánimo recurriendo a la simbología de las formas. Sí, pero no todos los estados de ánimo, sino los estados de ánimo del peligro, el ánimo del miedo. Sí, deliberadamente distorsionadas. Sí, porque también el problema de la percepción. Dice que cuando uno no tiene un estado normal saludable, su percepción tampoco es saludable. Ese es Caligari. Caligari marca toda la pauta del cine, del expresionismo alemán. Porque si no tiene nada más. Es que deforma la realidad para mostrar lo que hay más allá de esa falsa realidad. El lado más oscuro y angustioso de la humanidad. Como exactamente, decía, el lado de la angustia. Es un cine de la angustia. Algo que era de Meinhard, el teatro de Max Reinhardt. Entonces, si no tiene más, voy a pasar a la otra sesión para que entren todos, para que entonces podamos ver quién se ganó los 10 puntos, cuál es el grupo. Sí. Nosotros queríamos poner yo quería poner el video
de la característica mía del cine soviético. ¿De la Sí, es prácticamente la misma imagen, pero, o sea, en el video. Ponlo. Pero no sé si se va a escuchar, porque no sé. No, pero es mudo, el efecto de Kuleshov era mudo, no te apuras. Ya puedes compartir. ¿Qué pasa, María? ¿Se te salió el YouTube? La grande, la niña. Ya, prácticamente era eso. Eso era todo.